Saludos, gracias. Muchas gracias por estar con nosotros. Estamos aquí, señores, como cada día, en este programa, en donde no deberíamos estar, pero estamos. ¿Sí? ¿Y por qué yo digo que no deberíamos estar? Oh, pero estamos, estamos, y estamos en el programa, que usted tiene que saber. ¿Por qué? Porque usted viene a un programa que es un programa que cada día pues busca informarle. Pero, ¿de qué vale? ¿De qué vale hacer el esfuerzo de hacer un programa cuando la gente, para ver un programa, tiene uno que venir a inventar, a decir cosas exageradas en contra de fulanito, 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 para que la gente lo vea? Cuando usted viene a hacer un programa con todas las reglas, sin ofender, pero informando, quizás la gente no lo ve, porque la gente lo que quiere es el morbo. La gente lo que quiere es que uno venga a un programa a inventar, a despotricar, como diría un amigo mío, y no. Yo trato de hacer los programas con toda la delicadeza, sin exceso y sin ofensa, pero dando las informaciones, sin callar las verdades, pero sin ofender. Y ahí es que tenemos que llegar los comunicadores. Este es un programa que yo lo quiero hacer hoy de mucha reflexión, porque estoy muy apenado con el caso del amigo Rafael Guerrero. Estoy muy apenado con este caso. Pero voy a hablar un poquito más adelante del caso específico de el amigo Guerrero, porque quiero referirme en este momento al compromiso. Al compromiso que tenemos los comunicadores. Los comunicadores tenemos una gran responsabilidad, y es de dar la noticia sin importar a quien afecte. No estamos llamados a acomodar ninguna información, sino hay que darla. Puede ser que para las elecciones a mí me guste un candidato y mi candidato sea X, y cuando llega la información de que se acabó el conteo de los votos y que ganó el contrario al mío, yo lo que tengo que hacer es dar la información y decir quién ganó. Porque en una contienda electoral, el que va tiene la posibilidad de ganar, pero también puede perder. Y si gana, bueno, pues celebramos. Pero si pierde, felicitamos al que ganó. Y esa es la democracia. Ahora hay gente que no quiere dar la información cuando favorece a su contrario. Y no es así. Estamos llamados a dar todas las informaciones. Pero además de esto, estamos llamados a escuchar todas las campanas. Hay gente que quiere que solo le digan lo que le agrada. Y no debe ser. Nosotros estamos llamados a decir todas las cosas. No importa que a usted no le guste, no importa que usted no la quiera oír, pero hay que decirla. Hay que decirla. Y hay muchos sectores que presionan para que aquí no se informe. Para que aquí no se informe. Para que aquí no se digan las cosas como son. Y se callan muchas verdades. Miren, yo siempre he tratado de dar las informaciones
que se están callando en los medios. Siempre he tratado de ser un puente de información para aquellos que no tienen oportunidad. Siempre he tratado de hacerme eco de las noticias que afectan a personas que no tienen los medios para llegar a los grandes canales de televisión, que no tienen los medios para llegar a los periódicos, porque los periódicos para allá no miran. Los periódicos dominicanos tradicionales no miran prácticamente para donde el necesitado. Los grandes canales no miran para donde el necesitado. Y aquí se bloquean sectores, se hace como una componenda y se bloquean sectores para que no salgan en los medios, se bloquean sectores para que no tengan oportunidades. Y ahí es que nosotros llegamos ahí para darle apoyo y servicio a esos sectores. ¿Y qué pasa? Nosotros, los comunicadores, estamos llamados a hacer un servicio a la comunidad. Y cuando nosotros comenzamos a denunciar las cosas, la gente comienza a escucharnos. La gente no quiere oír que nosotros estemos tumbándole polvo a los del gobierno. La gente quiere escuchar que nosotros le enrostremos a los del gobierno las cosas negativas que están haciendo, las cosas que se comprometieron a hacer y que hoy están haciendo lo contrario. Eso es lo que la gente quiere escuchar. La gente no quiere escuchar a un comunicador que venga aquí a estar alabando lo que está haciendo el presidente, lo que está haciendo la vicepresidenta, lo que están haciendo los legisladores, lo que está haciendo un alcalde, porque si a usted lo eligieron es para que haga un trabajo. Y usted tiene que hacer ese trabajo. Y si usted está haciendo lo contrario a lo que lo eligieron, entonces ahí sí nosotros tenemos que entrar. Nosotros no tenemos que estar alabando y diciendo las obras de gobierno, la cosa. No, eso le corresponde al gobierno. Al gobierno que le corresponde alabarse y decir lo que está haciendo. A nosotros nos corresponde enrostrarle las cosas que no están haciendo, decirle los males que están afectando la comunidad. Ese es el rol de nosotros. Y con ese rol estamos trabajando aquí en Noticias. Con ese rol es que trabajamos en este programa que se llama En Noticias. Pero eso lo hacemos nosotros y cumplimos nosotros con ese rol. Y tratamos de cumplir con ese rol sin estar extorsionando a nadie, sin estar metiéndole miedo a nadie, dando la información y criticando al que hay que criticar, pero criticándolo con altura, no haciendo la acusación de ladrón ni de delincuente, nada, dando la información, dando las informaciones, que eso es lo que nos permite las reglas. Eso nos permiten las reglas, dar las informaciones, pero no podemos venir a inventar y acusar a nadie. Miren, en este momento hay preocupación por lo que está pasando con algunos comunicadores. Y créanme que me da mucha pena que el accionar de algunos comunicadores nos perjudica a todos, a todos. Por ejemplo, los dominicanos que residen en el exterior son dados a cooperar muchas veces con causas que se plantean por estos medios. Yo recuerdo una vez que en este canal anunciamos que había un joven que se había ganado una beca en Brasil y que tenía dificultad porque no tenía cómo pagar el pasaje, que tenía que irse. Y la gente comenzó a colaborar y colaboró la gente y le reunimos el pasaje a ese joven que iba a estudiar a Brasil. Por cierto, ya es casi médico. Y esa es una labor que uno puede señalarla hoy, que se hizo aquí, en este espacio, en Noticias, que se hizo en Noticias. Y esto
no lo dice con mucha honra y tiene que agradecerle mucho a los dominicanos de la diáspora, que cada vez que se dice en noticia algo, están ahí y están siempre prestos a cooperar. Pero esos dominicanos que cooperaron con esa causa que yo estoy planteándole, de un joven dominicano que iba para Brasil y que ya casi es médico, y yo espero recibirlo aquí cuando sea médico y traerlo a este programa y que él hable y que diga todo lo que hizo en Brasil y lo que va a hacer de ahora en adelante en su vida. Pero eso fue gracias a que muchos dominicanos cooperaron. Y yo tengo que agradecerle a todos esos dominicanos, pero yo no soy incapaz de inventarme cualquier cosa para que la gente aporte. Si yo digo por aquí que se requiere una ayuda para X cosa, yo lo digo claro. Y lo digo clarito, cuando es para comprar una cámara, digo que estamos comprando una cámara, que si usted quiere cooperar, que coopere. Cuando una vez íbamos a comprar una planta, también le dijimos a la gente y la gente cooperó para comprar una planta. Por cierto, la planta se dañó, no tenemos planta eléctrica ahora, la planta hay que repararla. Pero cuando la íbamos a comprar, la gente cooperó. Y así lo he hecho a través del tiempo. Y estoy muy apenado con una información que dio mi amigo Ricardo Nieves. Estoy muy apenado con esa información que dio Ricardo Nieves de que él quería comunicarse con dos comunicadores, porque esos dos comunicadores lo están requiriendo urgentemente allá en Estados Unidos, específicamente en Nueva York. Dice Ricardo Nieves que a él lo abordaron una persona, que él estuvo con ellos allá, y que esa persona que lo abordaron, pues lo hicieron para que él hablara con dos personas aquí en el país. Y señores, pues le cuento, saludo para Carmen Meléndez. Y Ricardo Nieves, en su programa, le estaba haciendo un llamado a Henchy Suero y a Cuesta Curi para que se comunicaran con, o para que le tomaran la llamada a esas personas de Nueva York que lo están requiriendo. Yo, cuando escuchaba a Ricardo, me dio mucha pena. Y me da mucha pena porque yo sé cómo es que son los dominicanos y que siempre están prestos a cooperar con cualquier causa. Yo no sé qué es lo que está pasando, pero sí me llamó la atención el comentario de Ricardo Nieves. ¿Qué es lo que pasa? Yo no sé, pero Ricardo Nieves le está haciendo un llamado para que estos señores se comuniquen urgentemente con estos señores que le están requiriendo allá en Nueva York. No sé qué es lo que va a pasar. Mi amigo Santiago Cuesta Curi, yo me reuní con un grupo de ciudadanos en Nueva York, damas y caballeros, jóvenes, personas de edad promedio, y ellos tienen sumo interés de comunicarse contigo. Tú debes de comunicarte con ellos y aclarar una situación que ellos me plantearon, muy preocupante, y con respecto al canal y al partido APA, yo me preocupé, no te lo puedo esconder, me preocupé, me asombré, y considero, porque te tengo aprecio de tantos años de esta vida, ¿no?
de hace 30 años. Yo considero, mi querido Santiago Cuesta, hermano de la vida, que tiene que referirte, sea que llame, que lo haga público, que te comunique con la gente de Nueva York, que lo haga a través de mi programa, donde tú quieras, pero tiene que responder eso. Porque los cuestionamientos y ellos me buscaron a mí, me esperaron para eso. Y le agradezco que tuvieran la confianza, ¿no? Y sabe que te quiero y te aprecio. Pero sabe también que aprecio y quiero la honestidad. Entonces yo espero que tú te comuniques con ellos lo más rápido. Que aprecio y quiero la honestidad. Ricardo Nieves, que es una persona sumamente solidaria y considerada, cuando hace algo así en su programa y hace un llamado así, es porque el asunto es serio. Es porque el asunto es serio. ¿Qué hicieron? Yo no sé. Me enteraré ahora cuando vaya a Nueva York. Sí, voy a llegar de Miami, voy a ir a Nueva York. Si voy a Nueva York a hacer una serie de contactos y una serie de entrevistas que tengo pendientes por allá. Pero primero estaremos en Puerto Rico, mañana, si Dios quiere. A la gente de Puerto Rico, estaremos por allá mañana dándole un saludo muy especial a nuestros seguidores de Puerto Rico. El sábado estaremos en Tampa y en Orlando. Ya en Tampa está todo listo para el sancocho. Sí, está listo todo. Sepúlveda me dijo que ya compró todas las carnes, todas las cosas. Estamos listos para eso. Gracias. Muchas gracias, Sepúlveda. Señores, cuánta gente buena. Cuánta gente buena. En el caso de la Florida, cuánta gente. Cuánta gente solidaria y buena. Yo hago un esfuerzo extraordinario para hacer estos viajes. Y la satisfacción mía es esta. El cariño de la gente, la solidaridad de la gente con uno. El aprecio que la gente muestra por algo que nosotros a veces decimos, nosotros no merecemos tanto, pero tenemos esa satisfacción de contar con dominicanos que nos quieren. Y qué bueno que nosotros, haciendo lo que nos gusta hacer, que es informar, ganamos amigos en todas partes. Y le agradezco mucho y estaré saludando a mis amigos tanto en Puerto Rico como en Miami, y eso es algo importante. A pesar de que Chile no quiere que yo vaya, pero voy a ir. Chile me dijo que no fuera. Esa es la nieta más pequeña que quiere controlar todo, pero estaremos por allá. Y tengo una llamada que no voy a dejar de coger porque es de un solidario amigo que siempre está conmigo. Diógenes de la Cruz. Diógenes, hermano, ¿cómo está la vida? Mira, William, estoy mirando tu programa ahora. Entonces, fíjate, ¿cuándo te vas para Puerto Rico? Vamos a Puerto Rico. Mañana estoy en Puerto Rico. Esta noche viajo a Puerto Rico. Ah, mañana. Ah, bueno, porque fíjate, estoy mirando, sabes que yo estoy pendiente de lo tuyo ahí. Esta tarde, cuando yo llegué allá al Bronx, yo tengo Manhattan para acá, yo voy a pasar para una cosita ahí para que estés pendiente, que lo voy a enviar esta tarde. Va a ser mañana que van a llegar. No sé si te sirva para ese viaje tuyo, no sé. Bueno, nosotros nos vamos esta noche, o sea que yo viajo en la tarde al aeropuerto. Nos comunicamos de esta manera, hermano. No te preocupes, nos comunicamos. Okay. Nos comunicamos. Okay. Y falta que me hace. pues está bien. No, yo estoy pendiente esta tarde. Mañana temprano se llega a eso, olvídate. Bueno. Ok. Digo que me hace falta porque realmente, señores, es un gran esfuerzo que hemos hecho. Un gran esfuerzo. La economía está muy difícil. Un gran esfuerzo, y que agradezco la solidaridad de gente que entiende, de amigos,
Porque en el caso de Diógenes de la Cruz, es un amigo de hace muchos años que siempre está con nosotros, siempre estamos conversando. Diógenes es de una zona de Bonao que yo quiero mucho y siempre, siempre ha sido muy solidario con nosotros. Y así hay mucha gente y hace falta la solidaridad de alguna gente. Pero yo nunca trato de venderle sueños a la gente. Y me siento muy apenado con esto de Cuesta Curi y Henchi Suero. No sé cuál es el problema. No he conversado con mi amigo Ricardo Nieves, no sé. Pero me llamó poderosamente la atención este comentario de Ricardo Nieves, que por cierto, me llamó Martínez, un amigo también de Nueva York, que me dijo algo más de esto. Y es lamentable, muy lamentable lo que ha pasado. Y el rol del comunicador es comunicar. Es comunicar. Pero también el dominicano de allá tiene que abrir los ojos. Usted tiene que abrir los ojos. No le mande su chelito a todo el que usted ve. Tenga cuidado. Cuide lo suyo. Ustedes me han oído a mí muchas veces decir que no le entregue dinero a nadie para mí. Que el que me quiera hacer un donativo, me contacte de manera personal. Me llame. William, ¿cómo yo te hago llegar esto? ¿Cómo yo? Y yo le digo, yo personalmente le digo. Pero que usted o yo, que uno está haciendo una recoleta, tenga cuidado. Tenga cuidado. Cuando se trate de dinero, hay que tener cuidado con todo. Con todo hay que tener cuidado. Porque hay gente que no son muy pulcros. Así mismo se lo digo. Hay que tener mucho cuidado. Y hay que tener mucho cuidado con la postura de la gente. Si yo hoy estoy criticando algo, mañana lo voy a seguir criticando. Ahora, si yo critico a una gente y esa gente que yo critico hace algo positivo, yo también lo voy a decir. Porque esta es la labor del periodista. Nosotros no estamos aquí para callar la cosa, estamos para decirla. Si lo hizo mal, yo lo digo. Y si lo hizo bien, también. Hay que decirlo. Por eso yo trato de manejar todas las cosas con mucho carácter. Para mañana no tener que decir me equivoqué, sino seguir por ahí. Y miren, una de las cosas que yo cuido es el quehacer de los partidos políticos. ¿Ustedes saben por qué? Porque es un gran esfuerzo que hacen los dirigentes de los partidos políticos. Así como nosotros lo criticamos y le decimos, pero es un gran esfuerzo que hacen. Los dirigentes de todos los partidos, de los tradicionales, de los nuevos, hacen un gran esfuerzo. Hay gente que vive de eso, de los partidos políticos, pero tuvieron que hacer su esfuerzo para crear su partido. No es fácil crear un partido. No es fácil crear un partido. Para usted crear un partido, lo primero que tiene que tener es gente. Tiene que tener gente para poderlo crear. Y tiene que usted que ser un líder. Usted no puede tratar de crear un partido si usted no tiene ni un seguidor. ¿Quién puede crear un partido? El que tiene seguidores. Ese puede crear un partido porque puede salir a buscar la firma, ser un invitado, el que es un líder. Ese puede crear un partido. ¿Quiénes pueden crear un partido? Un grupo que se junte para eso puede crear un partido. Pero yo puedo sentarme en mi casa y comenzar a buscar números de cero y crear un partido yo, de mi cuenta, hacerlo con un programa de inteligencia artificial. Todavía yo creo que no se puede. Pero los que crean un partido hacen un gran esfuerzo. Entonces, usted no puede, por envidia, venir a acabar, a criticar a todo el que hizo un partido. Hay que tener mucho cuidado.
Mucho cuidado. Y además, no podemos tener envidia. Ah, porque fulano tiene un partido, yo voy a ser uno. ¿Quién dijo? ¿Quién le dijo a usted que usted es un político para hacer un partido? Por ejemplo, yo lo que soy es periodista. ¿Cómo yo me voy a enganchar de que a político, a esto, a lo otro? Yo lo que soy es periodista. A mí me llama gente y me dice, William, pero tú debes ser candidato. ¿Y candidato a qué? Yo lo que soy es periodista. A mí no me venga a decir, no venga a hablar de candidatura. ¿Candidato a qué? Le voy a decir como le dije una vez a una amiga, pero yo no soy ingeniero. Eso fue una vez que me ofrecieron, dije que me iban a dar una obra en un ayuntamiento, y compro, pero acá. Y yo soy ingeniero. ¿Y quién le dijo a ustedes que yo quiero obra? ¿Ustedes están locos? Y, no, y eso era dije, para ayudarme, para que yo me ganara un dinero, que me iban a dar una obra, pero venga acá. Y si otro la coge y se gana su hielito, ¿y cómo yo voy a hacer eso? Yo soy ingeniero. Ustedes están locos. Y esto lo digo para que cada quien se ponga en lo suyo. La política debe ser a lo político, al que se vaya a dedicar a eso. Si yo me voy a dedicar a la política, tengo que dejar el periodismo y dedicarme a político. Pero si yo quiero ser periodista, quiero informar, que debo informar a todos, para todos. Y yo puedo tener preferencia por alguno, pero debo informar para todos. Porque yo soy periodista para todos los que estén en sintonía, no para uno ni para otro, sino para todos. Y eso deben entenderlo. Todos los amigos deben entender esto. Ahora, aquí hay periodistas que están al servicio del gobierno y solo defienden el gobierno. Aquí hay periodistas que están al servicio del partido de la oposición y solo defienden la oposición. Aquí hay periodistas que están al servicio de grupos empresariales y solo defienden esos grupos. Y eso es lo que está mal. Porque usted puede estar al servicio de que usted esté, pero debe darle oportunidad al otro. Miren, el odio es tan grande. El odio es tan grande. El odio que se observa en alguna gente es tan grande. Que yo vi una publicación que hicieron. Hicieron una publicación de las elecciones que se hicieron en Nueva York. Por cierto, la comunidad dominicana muy activa fue a votar. Es una comunidad interesante, señores. Que con un simulacro la gente pagó muchísimo dinero de pasaje, de transporte para ir a votar en un simulacro. Eso hacen los dominicanos allá. Eso hacen los dominicanos allá. Sacrificarse para ir a participar en un simulacro. ¿Y qué pasó? Se hizo el simulacro y todo, y están los resultados. Y yo busqué, yo estoy viendo en una publicación que hacen una gente de los resultados, de esas elecciones, de ese ensayo que se hizo en Nueva York. ¿Usted sabe qué? Que era un asunto, la publicación, parece de estos flyers que hacen desde el partido de gobierno. ¿Y ustedes saben qué, señores? Que en ese flyer, que lo vi yo, decía bien, pero bien clarito, hablaba de los ganadores y daba la puntuación de, ¿cómo se llama? Luis Abinader, del PRM. Daba la puntuación de Luis Abinader, del PRM. Muy bien. Y daba la puntuación de Leonel Fernández, que quedó en segundo lugar en ese sondeo. Después de ahí, ¿a quién le tocaba? Después de ahí, el tercer lugar, ¿quién lo ganó? En lo que se hizo ya en Nueva York, el tercer lugar lo tuvo Roque Espaillat. Roque Espaillat obtuvo el tercer lugar. Pero
En ese flyer que yo vi, no mencionan a Roque Espaillat. De el segundo, brincaron al cuarto y pusieron a Abel Martínez. Y esto refleja bien claro lo que está pasando. Que no quieren mencionar a Roque Espaillat. Pero Roque Espaillat, con todo y la marrulla que hicieron, se le coló. Se le coló en tercer lugar. ¿Y qué pasó? Que ahora no encuentran cómo es que van a promover. Que ahora el gobierno no encuentra cómo es que va a promover lo que pasó allá. Pero no se han atrevido a promoverlo tampoco. ¿Usted sabe por qué? Porque pasó muy reñido. Con todo lo que hicieron, pasó reñido el asunto entre Leonel y Abinader. Pero no se atreven a promocionarlo porque es que el cobrador se ve que viene en ascenso, que va subiendo, subiendo y subiendo. Y esto el gobierno no quiere que la gente lo sepa. El gobierno no quiere que la gente sepa que el cobrador va subiendo, que el cobrador tiene posibilidad. ¿Usted sabe por qué? Porque el gobierno sabe que el cobrador es una opción diferente, una opción sin compromiso con el pasado, una opción sin compromiso con el presente, una opción comprometida con los intereses del pueblo dominicano. Entonces, esa opción que cae bien, el gobierno no quiere que la gente se entere. Y por eso están tratando de evitar de que la gente sepa que hay un candidato presidencial de un partido que se llama Partido Esperanza Democrática que viene en ascenso. Entonces ahí entramos en juego medios como este, que decimos las cosas como son. Y estamos diciendo que hay que tomar en cuenta a este partido. Ah, pero hay gente que no. Hay gente que se molesta cuando uno lo dice. Hay gente de los partidos tradicionales que quiere que uno se una al coro de solo hablar de tres. No, hablemos de nueve, que son nueve candidatos. Nueve candidatos presidenciales con igual derecho. Por eso yo saludo desde aquí la iniciativa del Grupo de Comunicaciones Corripio, que lo va a entrevistar a todos los candidatos, sin importar de qué partido sea. Así que se hace. Igualdad para todo. Voy a hablar en un momentito solamente del caso del amigo Rafael Guerrero, a quien yo no conozco. Yo no conozco a Rafael Guerrero, pero sí le tengo aprecio y admiración, y creo que es momento de expresarle solidaridad. Hablo de eso más adelante.